soberano Dios, Dios omnipotente rey. Gloria a Dios, Dios te bendiga mucho en esta hora, donde quiera que te encuentres. Es un placer poder llegar a ti con la palabra de Dios. Quiero leerte una porción en 2 Corintios capítulo 5, donde dice la palabra de Dios: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna es esta casa en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Y en el verso 4, según la versión de la Reina Valera del año 95, dice: asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto, quien nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Quiero enfocarme un tanto en estos 5 versículos para poder enseñarte ciertos asuntos acá. Verdaderamente hay una amplia gama de enseñanzas en estos versos, pero quiero enfocarme en cuanto a la muerte y a la vida. Sabemos que si nuestra morada terrestre, se está refiriendo a este cuerpo, dice, este tabernáculo se deshace. O sea que este cuerpo es un cuerpo que participa de corrupción, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que muere. Pero dice acá la palabra: si este cuerpo se deshace, si este cuerpo se muere, tenemos de Dios un edificio. O sea, el cuerpo celestial que Dios tiene preparado para nosotros, en comparación con el cuerpo que tenemos ahora, aquí tiene la comparación. Una casa al lado de un edificio. Y no quiero que usted se imagine un edificio de los pequeñitos, de los biplantas, no, imagínese un rascacielos, porque lo que Dios hace siempre es gloriosamente bueno. Si este cuerpo, si esta casita se deshace, y note usted algo, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo corona de la creación, lo hizo para que se señorease. O sea que en la creación, entre los astros, entre el firmamento, entre los cielos y la tierra, al Dios crear la tierra, lo más sublime que creó sobre la tierra fue al hombre, fue al que le dio aliento de vida. Es el que, wow, lo hizo menor a los ángeles. Y mira cómo Dios lo ha coronado. Nos ha coronado al punto de que nos hizo reyes y sacerdotes, portadores del evangelio. Los ángeles desearon llevar el evangelio y Dios no se lo permitió. Nos dio la tarea a nosotros. Este cuerpo en esta creación, por decirlo así, es lo máximo. Y el Señor dice: este cuerpo que es lo máximo en esta creación es nada comparado con el cuerpo que tengo creado para ti. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y si este cuerpo se deshace, si este cuerpo muere, tenemos en Dios un mejor cuerpo, no hechos con manos de hombre, sino que es un cuerpo eterno,
eterno para habitar con Dios en los cielos. Bendito sea el Señor. Y dice acá la palabra: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Este es el deseo que marca el apóstol Pablo en segunda de los Corintios capítulo 5 en el verso 2. Yo gimo deseando esa nueva morada. Yo gimo deseando ese cuerpo que no tiene carencia, que no tiene dolencia, que no tiene defectos. Es algo creado por Dios para habitar la eternidad junto con el Señor. Así que dice la palabra: pues así seremos hallados revestidos y no desnudo. Y esto que está diciendo acá el apóstol Pablo, ser hallados revestidos y no desnudos, ¿a qué se refiere? Amados, hallados en salvación y no hallados sin Cristo. Cuando te hayan revestido, estás siendo hallado, lavado por la sangre. Eres hallado, sellado por el Espíritu Santo. Estás correctamente en Cristo. Y esto me hace entender lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Cuando el Señor habla a las iglesias y le dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Acuérdate del mensaje a las siete iglesias. Y en una le dice que está pobre, que está desnudo, que está muerto. Y le dice: yo te aconsejo, escúchame bien lo que te estoy leyendo ahora de la palabra de Dios. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Amado, nada de lo que el hombre pueda hacer en esta tierra puede comprar esa habitación celestial, ese cuerpo que Dios tiene preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Nada en esta tierra puede ayudarnos a alcanzarlo. Solamente Jesucristo es el único camino, la única vida, la única verdad. Es el mediador único que te puede ayudar, que te guía, que te da y te dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado. No hay una obligación en esto. Usted no está obligado por nadie para venir a Cristo. Sin embargo, hay un consejo. Tienes la puerta abierta. Tienes que hacerlo. Si quieres alcanzarlo, tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que no se descubra tu vergüenza, para que no seas hallado desnudo, sino revestido. Hallarse desnudo es hallarse sin salvación. Y es interesante como el Señor le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. No te creas nada de ti mismo. Dile al Señor: unge mis ojos con colirio, sana mi visión para poder entender mi posición y mi necesidad. Amada iglesia que me está escuchando, amado oyente que me está escuchando en esta hora, el Señor en Apocalipsis capítulo 16 en el verso 15, Él dice: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura. Y mira qué interesante, primero le dice: te aconsejo que compres oro refinado, te aconsejo que te vista con las vestiduras blancas que yo te doy, y que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que puedas ver, para que estés velando y guardando tus vestiduras. Cuando no hay una buena visión, permíteme decirle que a veces tenemos suciedades en las ropas y no las notamos. Cuando no hay una buena visión, usted no puede poner a un ciego a velar algo, no puede poner a alguien que tenga problemas de visión a ser guardia. No. Tiene que ser una persona que tenga una vista saludable. Y de la misma forma, si alguien se presenta en una boda con las vestiduras inadecuadas, no participará de ella. Bienaventurado el que vela y guarda su vestidura, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es lo que está diciendo al Señor. Y es interesante, en 2 Corintios, en el verso 4,
del capítulo 5 dice: asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Los que estamos ahora en este cuerpo gemimos con angustia. Y mira lo que dice Pablo: pues no quisiéramos ser desnudados, no queremos perder a Cristo, no queremos perder la salvación, no queremos dejar de ser llenos del Espíritu Santo, de participar de esta gracia. Queremos ser revestidos. Pero mira lo que dice: para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y esto me hace entender algo, quizás usted lo comparta también, pero hay personas que tienen miedo a morir, hay personas que tienen miedo a estos procesos tan dolorosos, y este verso lo veo con tanta empatía, lo veo hay un amor acá en este verso de comprensión para las personas que tienen estos temores. Asimismo, los que estamos en este cuerpo estamos gimiendo con angustia, pues no quisiéramos morir, sino ser revestidos, sino ser resucitados mientras vivamos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y esto me está hablando, al menos yo lo entiendo así, lo logro ver así: arrebatamiento. Estamos gimiendo para cuando el Señor venga, ser transformados en el aire, como lo dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica. No todos vamos a morir, sino que va a haber personas que van a ser transformadas en el aire. Amados míos, esto es un verso tan lleno de comprensión y amor, y por esto se encontraba gimiendo el apóstol Pablo. Y yo invito a este gemir a toda la iglesia de Jesucristo. Amado, gemir con angustia para no ser hallados desnudos, sino ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y aún en aras de que mientras no venga el Señor, estemos nosotros clamando al Señor para que nuestras mortalidades sean absorbidas por la vida eterna. En otras palabras, para que todo aquello que es mortal y pecaminoso en nuestra vida sea quitado, y que podamos vivir en una vida plena, santa, para el Señor. Dios nos hizo para esto. Dios nos dio su Espíritu como garantía, y esto está tremendo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros empezamos a vivir confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo y estamos ausentes del Señor, porque verdaderamente estamos aquí ahora en la tierra y no estamos allá en la eternidad con Él. El Espíritu Santo nos da ayuda y nos da guianza, y por medio de la fe andamos y no por la vista. Y el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesucristo, está con nosotros. Y si lo levantó al Señor, también vivificará nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que está en nosotros. Así que es necesario, amado, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario de que nosotros estemos confiados y deseamos querer estar ausentes del cuerpo, de esta casa, y estar presentes para el Señor, vestidos con aquel edificio que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a presentarnos en oración. Voy a dejarlo hasta este verso. Vamos a clamar al Señor, a desear ser revestidos de aquel edificio, de aquella vestidura blanca, y que nuestros ojos sean limpiados para estar velando
fielmente, guardando nuestra vestidura, preparando nuestra vida, porque el Señor viene pronto. Dios les bendiga, es mi deseo.